titulares, Hora 13 Noticias. Fuga de 7 presos de Caucasia, otro reflejo de la crisis carcelaria. A los internos los vigilaba un auxiliar bachiller. En la cárcel para 63 reclusos había 196. El consorcio portugués encargado de los megacolegios dijo que no va más. En Antioquia, 70.000 estudiantes siguen esperando las anheladas aulas. Más de 300 jóvenes antioqueños recibieron una indemnización como compensación por los daños que les causó la guerra. En el suroeste buscan hoy definir la fecha exacta de reapertura de la vía, cerrada hace 4 meses por un derrumbe. Medimás no se acaba, que Medimás continúa, que Medimás sigue operando. Medimás se inyecta para aliviar la crisis. Con administración renovada y nuevos convenios, espera mejorar la atención a más de 300.000 pacientes. ¿Saben cuál será la nueva cara del pasaje La Bastilla? Este icónico punto de la ciudad no se quedó atrás en la transformación del centro. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ustedes saben lo que es una biblioteca? Y todos los niños, ¡no! Un bibliocirco y un Renault 4 convertido en biblioteca. Maneras diferentes de incentivar el amor por la lectura. Selección Colombia se coronó campeona panamericana sub-12 de béisbol. Esta noche empieza la fecha 11 de la liga. 12 bicicrosistas antioqueños desde esta tarde en válida de Estados Unidos. En nuestro postre, lanzamientos musicales, fiestas en los municipios, estrenos de cine y mucho más para que se programen este fin de semana. Es el mejor vestido, me da...